Estos son los titulares en Hora 22. Fiscalía informó al tribunal y parte querellante la decisión de no perseverar en la investigación por la muerte de María Vargas. Centro de Desarrollo de Negocios de Puerto Aysén realizó capacitación en facturación electrónica. Anoche la ruta 240, kilómetro 8, volcó vehículo, resultando 4 personas lesionadas de carácter leve. Emporcha, Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén, Hora 22. Bienvenidos a nuestra edición informativa del día de hoy, jueves 16 de junio de este año 2016. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones para la presente edición informativa de nuestro canal, saludando a nuestros amigos televidentes a través de la señal online, canal 11aysén.cl, y a quienes también nos siguen a través de la señal del TV Cable en Puerto Aysén. Bienvenidos. Bueno, la primera nota también ya lo habíamos adelantado en uno de nuestros titulares. La Fiscalía informó al tribunal y parte querellante y familiares también de María Vargas de la decisión de no perseverar en la investigación por la muerte de esta joven de 32 años. La decisión de la Fiscalía fue aceptada por la magistrada. Por su parte, la parte querellante, en representación también de María Vargas, presentará su oposición a esta decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Lo que hizo fue el Ministerio Público comunicarle a los intervinientes su decisión de no perseverar la investigación, y lo que hizo la jueza fue tener presente aquella solicitud al fiscal. No obstante, como ustedes pudieron escuchar en la audiencia, este abogado se reserva dos derechos que son fundamentales. Primero, el derecho de apelar de esa resolución ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que sea un tribunal de alzal, que en definitiva lo decía. Y en el intertanto que se va a estar conociendo ese recurso de apelación, vamos a recurrir también al Tribunal Constitucional en Santiago para efectos de la inaplicabilidad de algunas normas jurídicas que yo en la audiencia señalé que habían sido mal aplicadas y que constituían algunos errores de investigación. Hay una norma expresa que señala la posibilidad de forzar la acusación, y eso no se discutió el día de hoy porque nosotros hicimos una reserva de derecho en ese sentido, atendido que vamos a tramitar primero una apelación y una incursión ante el Tribunal Constitucional para efectos de que el Tribunal Constitucional, en su calidad de tribunal que vela por el cumplimiento de la norma jurídica más importante en nuestro país, que es la Constitución Política, declare que es inaplicable algunas normas que el Ministerio Público usó para efectos de terminar con la investigación. Bueno, la audiencia de hoy tiene por finalidad la comunicación de la decisión del Ministerio Público, que está basada en el mérito de la carpeta de investigación, respecto de lo cual hay que señalar que la prueba científica reunida, así mismo como los antecedentes recabados de la víctima en su ficha clínica, fueron determinantes para adoptar esa decisión. Y una vez comunicado aquello, por supuesto que todas las partes tienen la posibilidad de presentar su descargo, su oposición, y en este caso lo que correspondía era la audiencia del artículo 258, donde el abogado querellante debía presentar una solicitud de forzamiento de acusación, que es lo que había anunciado por lo demás. Sin embargo, habrá que consultarle a él por qué realizó aquello, pero en definitiva no hizo eso, sino que él señaló que se iba a reservar los derechos para apelar de la decisión que adoptó el Ministerio Público y que el tribunal tuvo presente, que es la comunicación de la decisión de no perseverar. Como se indicó hace un momento atrás, y además latamente en la audiencia del 18 de abril, el Ministerio Público adoptó esta decisión básicamente en base a la prueba científica reunida en la carpeta de investigación. Primero, que descarta
la muerte violenta a través de objetos contundentes, a través de objetos cortopunzantes. No hay veneno, por lo tanto el ingreso al agua y la causa de la muerte, que es una asfixia por sumersión, no fue un ingreso violento al agua. Eso está esclarecido en la investigación. A su vez, hay otros antecedentes que nos llevan a sostener que, si bien es cierto, se efectuó un llamado telefónico a la altura del sitio del suceso, que es más o menos el kilómetro 8.9, las aguas de ese lugar no contienen las mismas diatomeas que están en el cuerpo de la víctima. Por lo tanto, el ingreso al agua, científicamente se puede establecer aguas arriba de ese punto. Por lo tanto, lo que tengo situado es al imputado donde se encontró el cuerpo, pero evidentemente ese cuerpo ingresó al agua en otro lugar, que es aguas arriba de ese punto. Adicionalmente a eso, se recopilaron antecedentes referidos a la ficha clínica de la víctima, a su vez declaraciones de diversos testigos que señalan que ella durante su vida cursó varios episodios con ideación suicida, estuvo hospitalizada por aquello, y además de eso estaba cursando, de acuerdo a lo que indicó su propia pareja actual y testigos que son amigos de la víctima, una depresión no tratada. Finalmente a eso hay que sostener que hay al menos una versión que fue cuestionada efectivamente por parte de la familia de la víctima, pero la persona que declaró, que en definitiva es una funcionaria de Suray, declaró en tres ocasiones distintas, ante dos policías diferentes, ante el fiscal, declaró haber visto a la víctima comprar un pasaje en Suray y la fecha y la hora en la cual sitúa a la víctima realizando esa actividad es posterior al momento en que se junta con Sadi Vera. Quiero precisar una cosa para que estemos súper claros en lo que estamos conversando. Detrás de todo esto está en juego la libertad de una persona. Cada vez que se indica que pueda haber algún antecedente que sitúe, que vincule a una persona con la comisión de un delito, en definitiva lo que está en juego es la libertad de esa persona. Y no se puede mandar a la cárcel a alguien porque una persona crea, sostenga, piense o le dé la tincada, perdóneme la palabra tan pestre, le dé la tincada de que puede haber cometido un delito. Muy bien, ahí teníamos entonces parte de esta nota que fue reporteada en hora de esta tarde de hoy en nuestra ciudad. Cambiamos de plano informativo. El Centro de Negocios de Puerto Aysén realizó capacitación en facturación electrónica. Es una alianza que tiene el Servicio de Puesto Interno con el Centro de Negocios. Puntualmente es la tercera oportunidad que estamos dictando esta charla y va a ser en forma consecutiva. A raíz de que el 1 de agosto entra mucho contribuyente a hacer facturar electrónico. Es familiarizar a los contribuyentes el concepto de la factura electrónica, cómo tienen que iniciarse, los requisitos que tienen que tener para poder comprar un certificado digital y después enrolarse como facturadores electrónicos. Fantástico, es muy bueno, digamos, de alguna forma que estén en este tipo de charla al alcance de la comunidad, porque es una herramienta que es muy útil para el desarrollo de las empresas propias que tiene uno. Entonces es una cosa muy buena que estemos en este tema de capacitación. Hemos tenido varios. Antes de ayer uno en la Casa de la Cultura también que versó sobre el tema de turismo, y mañana tenemos otra capacitación, tengo entendido aquí, donde vamos a también a ver el tema turismo, porque es una de las cosas que hay que impulsar. ¿Es importante entonces, que el Centro de Desarrollo de Negocios usted lo invite a participar de esto, que se den este tipo de instancias? Nosotros estamos inscritos, así que es muy importante que estar inscrito y estar, digamos, atento a lo que la comunidad ofrece, porque estos estamentos, de alguna forma, hoy en día tenemos mucho más posibilidades de tener al alcance cosas técnicas, computación, entonces es importante para el desarrollo de todas maneras. Y en lo policial, la noche un vehículo volcó en la ruta 240, kilómetro 8, que une nuestra ciudad con la capital regional, resultando 4 personas lesionadas de carácter leve. La información con el capitán de carabineros, Felipe Muñoz. En donde una familia, en este caso la madre, la abuela y sus 2 hijos menores, se desplazan desde la ciudad de Coyhaique de regreso a Puerto Aysén. Luego de enfrentar una curva y llegar a la altura del kilómetro 8, por causa que se investiga, la conductora del vehículo habría perdido el control del móvil, volcándose a un costado y cayendo en un sector de
de un lodosal que también tiene mallín y hay bastante agua en el lugar, logrando salir rápidamente sus tres ocupantes, ya que una lactante de 15 días, la cual rápidamente fue sacada por parte de su propia abuela, la que lo traía en brazos. Gracias a Dios y la pronta reacción, y a que no quedaron lesionados, pudieron salir fácilmente del vehículo para ser trasladados por vehículos particulares y personas civiles hasta el hospital de Puerto Aysén. Sí, es bastante particular dicho sector. La vía no es una vía de una forma normal, tiene sus características propias de formación continua, pero no obstante ello, el llamado es a la precaución por parte de los conductores, hacerlo a una velocidad razonable y prudente, con los tiempos razonables también y sobre todo con el descanso suficiente. Recordemos que un viaje desde Aysén a Coyhaique, que estamos hablando de una hora aproximadamente de conducción, es un camino pesado, un camino que puede causar un cierto cansancio en los conductores. Su satisfacción por los logros obtenidos en la prueba CIMSE por los alumnos del Colegio Santa Teresa de nuestra ciudad, destacó el director del establecimiento. Director, bueno, acerca de los resultados obtenidos por el establecimiento en la prueba CIMSE. Bueno, sí, estamos muy contentos, llenos de profunda satisfacción al haber visto que el trabajo sostenido que realizan los profesores, las coordinaciones pedagógicas, el esfuerzo y compromiso sistemático de los alumnos han dado los resultados hoy día de obtener un desempeño destacado en la evaluación CIMSE, en los aspectos de lenguaje, matemática e historia. Y creemos que en esto hay un mérito compartido, por supuesto, a nivel institucional, con el rol de un sostenedor comprometido con la calidad de la educación, de un colegio que tiene estándares que ya de hace varios años atrás viene manifestando la excelencia académica y trabajando incluso en una apertura inclusiva, en el trabajo con talleres extraprogramáticos, en fin. Creemos que en todos esos elementos se ve hoy día coronada el trabajo en los profesores con los resultados que hemos tenido en segundo medio, en octavo básico, en cuarto y el otro curso. ¿Hay un mayor desafío entonces para la próxima prueba? Así es, bueno, así lo hemos visto nosotros en algunas reflexiones pedagógicas que hemos realizado comparando los resultados respecto a mediciones anteriores, de años anteriores. Hemos visto que aproximadamente desde el año 2009 todos los puntajes están siendo superiores a 287 puntos. ¿Ya? Es decir, en comparación con los años anteriores al 2009, vemos que hay un trabajo que sistemáticamente va en mejora. Creemos que pasar la barrera de los 300 puntos, que es, como dije por ahí, la meta en la que podemos identificar una radiografía de que lo que pasa en el colegio son aprendizajes de calidad, al pasar los 300 puntos estamos sintiéndonos que se está haciendo bien la pega, pero no es claudicar, no es sentirse que hemos llegado a una finalidad, no, sino que es parte de comprometerse a seguir trabajando por la mejora de los aprendizajes en nuestro colegio. ¿Cuáles fueron los mejores puntajes obtenidos? Lo tengo aquí porque ¿sí? Tenemos nosotros en el caso de segundo medio, que es donde nos llama más la atención, aun cuando también han sido buenos en octavo, cuarto y segundo básico. En el caso de comprensión de lectura son 306 puntos, ¿eh? En el caso de matemáticas son 308 puntos y en el caso de historia son 309 puntos. Si esto lo establecemos a nivel comparativo, a nivel nacional, vemos que tenemos una categoría destacada, ¿no? Incluso en términos de comparación con otros establecimientos de la región, encontrándonos en el primer lugar regional, ¿ya? Y absolutamente primer lugar comunal también. Incluso, por ahí lo comentaba, si nos comparamos con establecimientos tan emblemáticos como el Instituto Nacional, nosotros estamos por sobre ello en lenguaje e historia, ¿ya? Entonces creemos que de verdad esto es la coronación de un proceso de muchísimo trabajo, de muchísimo compromiso y que nos llena de orgullo saber que ha llegado a un estándar que es la calidad de la educación que busca cualquier colegio que se precie de ser bueno. Creemos, y quiero reinsistir en ello, que esto es solo una radiografía de lo que ocurre en el colegio, no es tampoco la finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? También en eso nos sentimos orgullosos de saber ser un colegio que, habiendo aumentado talleres extraprogramáticos,
aumentado oferta educacional en términos de dar distintas opciones de desarrollo a los alumnos, hemos mejorado los aprendizajes. En la antigua escuela, digámoslo así, en las visiones más arcaicas de la educación, se pensaba que reforzando el CIMSE, reforzando la PSU, se podía lograr alto desempeño. Nosotros hemos hecho todo lo contrario, hemos trabajado con un aprendizaje integral, con más de 40 talleres extraprogramativos, con guitarra, con canto, con artes plásticas, con talleres de óleo, con talleres deportivos, y ahí vemos los resultados hoy día plasmados en estos 300 puntos, y sentimos que en eso estamos haciendo bien la pega, y queremos en ese sentido invitar, felicitar a la comunidad educativa, invitar a acercarse a nuestro colegio, a conocer lo que está ocurriendo, porque estamos en el kilómetro 2 y a veces no siempre es fácil conocer lo que ocurre, los milagros y las cosas maravillosas que ocurren en el Colegio Santa Teresa. Bueno, nosotros como curso y como alumnos estamos súper contentos porque en realidad nosotros nos pusimos una meta que era superar los 300 puntos en todas las asignaturas y lo conseguimos, entonces estamos orgullosos de nosotros porque en realidad lo dimos todo y sabemos que, o sea, igual podemos más, pero estamos conformes con nuestros resultados. El diputado por la región de Aysén, David Sandoval, se refiere en la siguiente nota a la necesidad de que el Congreso apruebe la Convención Internacional de Derechos Humanos de los Adultos Mayores. Esto en el marco de la celebración del mes por el buen trato a las personas mayores. En el mes del buen trato por el adulto mayor, a los hechos que han acontecido con la muerte de tres personas al interior de un hogar del Estado, de la estructura pública mediante el cual se están construyendo incluso muchos de estos hogares a lo largo de nuestro país. Tres adultos mayores fallecieron a consecuencias de inadecuados manejos en materia de sus cuidados, fallecieron por la absoluta negligencia y la ausencia de un mecanismo de control y de fiscalización de estos centros, esta dicotomía que tiene entre la fiscalización del Ministerio de Salud, la ausencia absoluta de errores en materia de prevención con los adultos mayores de la institución que hoy día existe en Chile para este efecto, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Una institución que apenas tiene un presupuesto de 30.000 millones de pesos para hacerse cargo de lo que significa la enorme avalancha de temáticas vinculadas a los derechos que legítimamente le corresponden a los adultos mayores. Nosotros queremos hacer un llamado, obviamente, hoy día al gobierno, en primer lugar, para que rápidamente sometan a tramitación la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, que fue ratificada en Chile hace el año pasado, pero que aún no ha estado ingresado a trámite en el Congreso Nacional. ¿Qué es un paraguas? Los adultos mayores nos reclaman legítimamente mejores condiciones, mejores derechos, y obviamente que se lo han ganado. Vivieron una etapa muy compleja, había una etapa distinta desde el punto de vista del desarrollo, con altos niveles de desocupación, bajos niveles económicos, en otra realidad económica. Y por lo tanto creemos que hoy día no existe la absoluta certeza de que de parte del Estado tenemos que necesariamente retribuirle, de alguna manera, los amplios y los altos costos que le significan a ellos vivir. Ese es el llamado que estamos haciendo hoy día, en el mes del buen trato por el adulto mayor, aprobar la Convención de los Derechos Humanos del Adulto Mayor, que está en este minuto, esperamos que el Ejecutivo lo ingrese, y segundo, entender que con los adultos mayores tenemos una gran deuda que no hemos sabido todavía poder saldar.